tocar en el Salmo 126, yo necesito que lean conmigo dos versículos. Uh-huh. Y van a ser, o quizás, es más, vamos a leer tres versículos. Aunque marqué dos en la Biblia, pero cuando los hermanos cantaban me motivaron a leer el versículo número 3. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leo de la versión más popular entre los evangélicos, la Reina Valera, revisión del año 1960, y dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Si me permiten utilizar la versión, la traducción moderna, dice en esta forma: cuando el Señor le diera la gana de quitar la cautividad de Sión, entonces vamos a comenzar a soñar. Nuestra boca se va a llenar de mucha risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces van a decir los gentiles: pero miren qué cosas grandes ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nos vamos a volver felices. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale: Dios me hace sonreír. Dígale: Dios me hace sonreír. Y eso es lo que vamos a hablar. Se puede sentar y abróchese el cinturón de seguridad. Dios me hace sonreír. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Amigos, entrando rápidamente en una reflexión bíblica, lo que usted y yo conocemos como predicación, reír es manifestar alegría y regocijo mediante la expresión de la mirada y ciertos movimientos de la boca y ciertos músculos del rostro, acompañado de la emisión de una serie de sonidos inarticulados. Sonreír y reír es algo maravilloso. El Wikipedia, diccionario del internet, dice que es tener las cosas aspecto deleitable y capaz de infundir alegrías a otro. En otras palabras, celebrar con risa alguna cosa. Amigos, yo a veces pienso en Dios. Y cuando pienso en Dios, yo digo: Dios tiene que tener un sentido de humor que sobrepasa a todo sentido. Recuerdo ese dicho en Puerto Rico que dice: el último que se ríe mejor. Me imagino a Dios sonreír cuando nos ve a nosotros perder el sueño por una situación que Él va a resolver. Me imagino a Dios sonreír y reírse cuando tú piensas que te vas a morir y Dios desde el cielo dice: si tan solo supiera que te voy a dar vida. Que cuando Dios te ve desesperado porque no hay plata para pagar, Dios mira quizás a los ángeles y sonríe, se ríe y dice: si tan solo Él supiera que el cheque ya viene de camino. ¡Aleluya! Dios tiene un sentido para hacer que otros rían también. La Biblia dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo quiere se va a reír conmigo. ¿Por qué? Porque a Dios le dio una de sus locuras. A Dios le dio por darle un bebé a una vieja de 90 años. Imagínese una mujer anciana, 90 años, y ahora Dios le dice: vas a ser mamá. Cuando ella escucha la profecía, el mensaje declarado de parte del ángel, ella comienza a reírse y el ángel le pregunta a Abraham: ¿de qué se está riendo la vieja esa? Él se acerca y le dice: mujer, ¿de qué te ríes? Y ella dice: no me estaba riendo, simplemente me salió una carcajada. Y el ángel le dice: para que sepas que Dios es fiel y verdadero, el año que viene esta fecha vas a tener un bebé. El último que se rió fue Dios. El niño nació Isaac, que se convirtió en la bendición de todas las naciones. La Biblia dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. La versión Jubileo dice: y se alegró Dios de lo que había hecho. Dios se alegra de lo que ha hecho en tu vida. Dios se alegra cuando tú levantas las manos y le adoras. Dios se alegra cuando tú le aplaudes al Dios de poder. Dice la Escritura: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es,
Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar a su Dios. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre cada uno de ellos. Ellos tenían un Dios que no respondía. Y ahora Elías se echó a reír de una situación que parecía una inevitable derrota para los dioses falsos. Dios se ríe, y Dios se ríe cuando la gente le da obediencia, cuando la gente hace las hazañas. Cuando Dios le dijo a Noé, ve y construye un arca, Noé no sabía lo que era un arca. Ahora Dios le dice, haz un cajón bien grande que quepan animales, y después de todo yo haré llover. Noé pregunta, ¿y qué llovizna o qué lluvia? Nunca he visto una gota de agua. Y yo me imagino que Dios desde el cielo decía, si tan solo tú supieras lo que ha de venir, no te tomaría 120 años para hacer el arca, sino lo haría en una semana. Cuando Dios le dice a Moisés, vete camino de Pijajirot, entre Balsefón y Midol, y lo lleva frente al Mar Rojo, y Moisés no sabe qué hacer, y Moisés comienza a clamar, Dios le dice, no clames a mí, que yo sé lo que estoy haciendo. Lo que no sabía Moisés es que Dios iba a soplar un viento del oriente, iba a abrir el Mar Rojo, iban a pasar en seco, y en las aguas del Mar Rojo murió Faraón y todo su ejército. Cuando Dios se ríe y le dice a Josué, dale 13 vueltas a Jericó y de lo demás me encargo yo. ¿Usted no cree que era una locura? Y Dios riéndose desde el cielo, los de Jericó se mofaban y decían, una vuelta diaria y el último día 7 vueltas, como que van a destruir estas murallas dando vueltas. Lo que ellos no sabían es que ya Dios tenía poder y control para destruir la ciudad. Que Dios llama a un hombre llamado Gedeón y le da una cantidad inmensa de hombres. El hombre, Dios le dice, Gedeón, ¿sabes qué? Son demasiados. Voy a hacer la obra con 300 hombres. Una locura de Dios. Me imagino que Dios se reía y mirando tanto decía, este no sirve, ese no sirve, ese sirve, ese no sirve. Voy a escoger 300 hombres, porque a Dios le encanta y le fascina tener un buen sentido de humor. ¿Usted no cree que Dios se echó a reír cuando David dijo, yo voy y peleo al gigante? Que Dios miró la balanza y dijo, este mide 9 pies, este 5'8", ese pesa 500 libras, este pesa 135 mojado, ese es un campeón de guerra, este es lo único que sabe es cuidar la oveja. Y Dios mirando la balanza se echó a reír y me imagino que dijo, si tan solo Goliat supiera que él no pelea sus batallas, sino que yo las peleo con él. Hay que creer que Dios tiene una risa que contagia. La risa, amigos, es de Dios. Si no lo sabía, los niños se ríen 400 veces por día mientras están pequeños. Apenas comienzan a crecer y le toca pagar renta, la gente se ríe unas 17 veces al día. Cuando usted niño tiene pavera, se ríe de todo. Se mofa de todo, además le pega y uno se ríe también. Eso no duele. Pero después que usted le toca pagar renta, la risa desaparece. Se requieren 17 músculos para sonreír. Y usted necesita 43 músculos para ponerse bravo. Así que cambie la actitud. Si usted supiera lo feo que se ve cuando usted enojado, usted comenzaría a reírse todos los días. ¿Usted no ha visto gente manejando con esa cara de lata, decimos en Puerto Rico, con trompa de elefante? Recuerdo, fui a una iglesia, y no voy a decirle el nombre, que el pastor por lo regular me ve en Facebook, pero él sabe de lo que voy a hablar. Llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, hay una vieja con un moño blanco. El moño parecía la Torre de Pisa, una cosa impresionante. Yo nunca había visto una vieja tan fea. Viejita sumamente fea. O sea, hay gente que son feas, ¿sí o no? Mira el del lado y dígale, van a hablar de ti ahora. Hay gente que son feas y no lo quieren reconocer. Y la viejita era tan y tan fea, Gabriel, que cuando yo la vi, yo me asusté. Y me dijo, ¡hermano! Y yo me asusté. Siéntese ahí, me sentó en una silla. Oiga, no me dejaba mover de la silla.
Yo soy de los que creo que el predicador tiene que llegar temprano. Soy de los que digo que los músicos tienen que llegar temprano. Soy de los que digo que el que toma parte en el servicio tiene que llegar temprano. Si usted no llega temprano, tarde al trabajo, ¿por qué llegamos tarde a la casa del Señor? Y llego temprano porque a mí me gusta estar en todo el culto, así sé lo que está pasando. Lo peor del mundo es hablar disparate sin uno saber lo que pasó en el servicio. Y de momento el pastor dice, qué raro que el hermano pastor no ha llegado, hermano René Silva. Hay que orar por él y empezaron a orar por mí. Y cuando estaban orando, yo le dije, pastor, no ore más que yo estoy aquí. Y me dice, ¿qué haces allá? Le dije que esta vieja no me deja mover. La vieja me miró mal en todo el culto. Yo nunca había visto la visión de Daniel y Apocalipsis hasta que vi la vieja en ese culto. Era una señora amargada. Y lo peor del mundo es ser amargado. Por amor a Dios sonría. La Biblia dice que el corazón alegre es mostrar el rostro. Si usted es feíto, por lo menos sonría. Y la gente va a decirle feo, pero tiene algo de simpático. Lo peor del mundo es un feo que no sonríe. Se convierte en doble feo. Dios tenga misericordia. Hay diferentes tipos de risa. La primera es la ja. Es la risa corta, precisa y concisa. Que usted lo hace reír y uno hace ja. Y no dice nada más. Está el segundo tipo de risa, que es el que se llama ja, 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 que es la risa escandalosa. Es la gente que cuando se ríe, tumban el local. Ja, 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 y siguen con el ja, 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 sin producir nada más que puro alboroto y escándalo. Está la risa de los tres ja, 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 que es la risa serena, pícara y controlada. Cuando tú le dices a la esposa, es que me quedé trabajando, y ella hace, ja, 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 dándote a entender que no te cree el embuste. Está la risa del jijiji, que es la risa tímida de aquellos que son delicados. Y muchas veces lo utiliza la mujer. La mujer por lo regular dice y se ríe con el jijiji, una risa frágil y sencilla. Pero está algunos que tienen la risa, que yo la llamo la risa de Santa Claus. Es la risa del jo, 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 risa gruesa y navideña. Que es la risa que uno le da al jefe cuando hace el chiste bobo. Pero como es el jefe, hay que hacer jo, 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 para que el hombre no se ofenda. La risa posee diferentes tipos de beneficio. Te voy a dar unos cuantos para que entiendas. A lo mejor tú no tienes idea de cuáles son. Los médicos han encontrado que la risa tiene beneficios físicos. Fortalece el sistema inmune. Tonifica el sistema cardiovascular. Alivia el dolor. Combate el estrés. Y reduce la tensión muscular. A veces nosotros no nos damos cuenta que reírse es una maravilla que Dios hizo en nuestros cuerpos. Para que usted se alivie. Cuando usted se encuentre en un estrés grande y de esas tan fuertes que no puede soportar, busque algo que lo haga reír. Yo me estreso más los últimos 5 días del mes y los primeros 5 días del mes siguiente. Alguien me dice, pastor, ¿por qué se estresa en esos días? Los últimos 5 días me estreso porque no sé cómo vamos a pagar la renta del local. Y los primeros 5 días del mes próximo, ¿cómo me escondo del dueño para que no me vea en la calle? O sea, cuando yo me siento estresado, yo pongo alguna película graciosa para ver. Y en medio de las risas, como que el estrés desaparece de mi vida. Porque la risa trae beneficio físico. El doctor Arad Pashara, ¿sabe lo que hacía para curar a los enfermos? Se vestía de payaso. Y le decía, ustedes tienen que sonreír. Lo peor del mundo es un enfermo que no se alegra. Si usted está enfermo, está en un hospital, escúcheme, no ponga la televisión en Telemundo, porque va a terminar desanimado. Telemundo es el único hablando de inmigración. Usted ve NBC, WPIS, CBS, ninguno habla de inmigración. Telemundo por horas y horas hablando de la misma bobada, echándole la culpa a Trump. A quien hay que echarle la culpa es a Telemundo y Univisión, hablando tanta pamplina, hablando de redadas que no existen, hablando que van a deportar la gente buena. Todos los que han deportado han sido malos. Ese embuste, ahí salió una muchachita. Por eso es que doy gracias a Dios por ser puertorriqueño, que nosotros decimos paquete, embuste. Diciendo, mi papá en Pasadena no hizo nada malo.
Le preguntan, entonces, ¿por qué lo deportaron? Oh, no, fue que en el 1999, a mi papá lo sacaron del país en deportación y regresó ilegalmente. No hay que buscar otra cosa más que entender que el que entra ilegalmente después de una deportación o merece 10 años de cárcel estipulado por la ley o es expulsado nuevamente del país. La risa también trae beneficios emocionales. La potencia del buen humor previene el estrés, la ansiedad y la depresión. En la vida usted tiene que entender que cuando usted ríe hay un beneficio emocional. Lo peor del mundo es vivir estresado. Gente que se estresa por todo. Ayer yo le dije a la pastora, vamos, te voy a buscar. Me tocó pagar el almuerzo, por supuesto. Doy gracias a Dios que ayer me pagó desayuno. Me siento bien motivado por ello. Y me dijo, te voy a pagar desayuno hoy. Yo pensé que era mi última cena. Pensé que me iba a morir. Pero al fin y al cabo yo le dije, pues yo te invito al almuerzo. Pero cuando salimos, le dije, vamos a llevarte a hacer las uñas. Llegamos, era una cosa, terminó haciéndose manicure, pedicure y todos los cure que encontró en el lugar. Salimos del lugar y yo le dije, yo no sé de uñas, no sé, pero creo que me voy a meter a coger un curso porque eso es chévere. Uno hace la plata rápido y si a la gente no le gusta, le pone otro color y resuelve el problema. Salimos del lugar. Y ella cuidó las manos. Llegamos a la casa y yo la puse a mover, ayúdame en esto y aquello. Le dañé todas las uñas. Yo me quedé dormido y me levantó. Y yo, ¿qué pasó? Se me dañaron las uñas. Oiga, hermano, yo no sabía en qué lío me había metido. Ver una dominicana enojada es lo peor del mundo. Es mejor pelear con los chinos o los de Norte Corea y no con una dominicana. Si usted le provoca un problema en el tubi o en las uñas, un problema serio que nunca acaba. Ella estaba que no encontraba qué hacer. Yo resolví todo rápido diciéndole, pues volvamos a la China y ella te pasa una manita por $7. Resuelto el problema. Pero ella no aceptó la idea. Así que por media hora tuve que escucharla peleando conmigo por las uñas. ¿Sabes lo que hice a lo último? Me eché a reír. Yo no sé por qué tú estás peleando. Yo voy para la boda del hijo de Cecilia, así que no tengo tiempo para las uñas. No, pero que ahora no se me ven bien las manos. Yo le dije, dale gracias a Dios que por lo menos las tiene y no están mancas. Así que resolvimos el problema emocional. Amigo, la risa te da beneficios mentales. Favorece la claridad mental. Desata la creatividad y mejora las habilidades para resolver los problemas. Cuando tú estés en una tensión que no sepas qué hacer, échate a reír. Tú no puedes resolver los problemas a menos que te eches a reír. Mi papá es el ser que, o era el ser más maravilloso que yo he conocido en la tierra. Mi papá tenía un sentido de humor impresionante. A los 94 años el médico le dijo, don Lolo, le encontramos azúcar en la sangre. Mi papá lo miró y le dijo, ¿cómo que azúcar? ¿Blanca? ¿Oscura? No, señor, usted tiene diabetes. Le dice al médico, don Lolo, hay un problema serio. Usted no puede comer nada más con dulce. Tomar café sin azúcar, usted no puede comer helado, ni bizcocho, ni galletas. Y mi papá le dijo, aguántate ahí, hijo. ¿Qué edad yo tengo? Le dijo, 94. Y le dijo, mira, por 94 años yo he comido azúcar. He vivido 24 años más de lo que dice la Biblia. ¿Tú crees que voy a parar de comer azúcar? El médico lo miró y le dijo, tráigale 2 libras de azúcar. Dominó el hombre para que siga comiendo. Papi resolvía todos los problemas riéndose. Una vez yo le dije, papá, llamó a alguien que tú le debes plata del banco. ¿Qué tú vas a hacer? Ay, Dios mío, el hombre sonaba como que te quería matar. Y mi papá dijo, sí, para matarme porque debo, por eso mato al que le debo y resuelve el problema. Papi vivía la vida siempre riendo y Jonathan se acuerda. Yo nunca vi a mi papá de mal humor. A mi papá le decía, mira, hay que hacer esto. Y decía, bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Porque la risa de mi papá, él entendió que traía beneficios sociales. Cuando usted tiene una bonita sonrisa y usted sabe reír, usted hace conexión emocional y hace vínculos creativos y constructivos con la gente que está a tu alrededor.
No se imagina a Jesús amargado, hermano. Ese concepto quíteselo de la mente. Los niños seguían a Jesús. Y lo seguían porque Jesús era alguien agradable. Cuando los niños ven a alguien cara de lata, José, los niños hacen uy, uy, uy. No gusta. Porque lo rechazan. En la vida usted tiene que sonreír. No hay nada más lindo que reírse. Móntese en el tren si alguien te mira. Ríase, yo me monto en el tren las pocas veces que lo hago, pero me echo a reír con todo el mundo y a saludar a todo el mundo. Ni que yo fuera Obama después de estar en campaña política. Yo me río con todo el mundo. Yo saludo a la gente. A veces mis hijos me dicen, "Are you not the guy?" I don't know. I just say hi para la gloria del Señor. He aprendido a hacer conexión con la gente. Qué lindo es llegar a un lugar y hacer conexión. La única vez que yo no hago conexión es cuando voy a la corte. Si lo llaman para jurar, no haga conexión. Usted llega, venga como que está amargado. Yo le dije a Jonathan hace unos meses atrás, ve allí, lleva el periódico y tienes que lucir que estás enojado. Porque si el fiscal te ve muy contento con todo el mundo, dice, este es bueno para jefe del jurado. Si te ve el abogado, dice, este es bueno para ayudarle a mi cliente. Uno tiene que llegar con una cara de lata. A veces se me olvida y veo al juez, hey, how you doing? So, ahí mismo me pongo la careta del amargado. Hay muchos beneficios cuando usted sonríe. Hay beneficios espirituales. Cuando tú sonríes, tú ayudas a cultivar la compasión. Fortalece la autoconfianza y te da una mejor calidad de vida. No hay nada más lindo que sonreír en la iglesia. Que usted llegue y sonría al hermano. No entre por ahí con cara de perro atrapado por el SPCA. No entre a la iglesia como que le quitaran los huesos. Yo he visto gente que cuando los veo, si los veo amargados, yo hago que estoy orando. Sí, Señor, Padre amado, porque si no me contagia. Si no lo sabía, el estrés, la amargura de la gente es contagiosa. Pero cuando usted llega a un lugar que hay calidad de vida, que hay sonrisa, que yo me río con Gladys o me río con Judith, sin hipocresía, demuestra que hay amor de Dios en el lugar donde uno está adorando al Señor. Hay 35 curiosidades de la risa y las voy a decir hoy. La primera, se usan simplemente 17 músculos para sonreír. Segundo, la risa baja los niveles del cortisol en el cuerpo, una sustancia que suprime el sistema inmunológico, ¿no? O sea, te ayuda a mejorar. Uno tiene que, cuando está en el hospital, ponerle algo gracioso. Sonría a las enfermeras. Deje de quejarse y que el que venga a visitarlo, venga con risa también. Que no te vean en la cama y en vez de darte vida te acaben de matar. Que te vean y te digan, ay Dios mío, qué flaco tú estás. Muchacho, ya tú tienes un pie fuera del bote o estás más allá que acá. Uno necesita tener ese sistema de inmunidad fuerte en el cuerpo. Tercero, obtiene los mismos beneficios a reír 100 veces al día que a remar 10 minutos si no lo sabía. Si usted se ríe 100 veces al día, y yo voy a hacer un gym, yo no sabía eso hasta que me metí a estudiarlo. La gente pierde peso sonriendo. Y usted piensa que dejando de comer, pobrecita mujer, Dios tenga misericordia. Comienza a reírse en vez de estar peleando. Cuando ve ese pollo bien hecho, de ese que trae el hermano Diego y el hermano Steve a la vigilia, en vez de decir, ese pollo me hace daño, sonría, cómaselo con alegría, que al fin y al cabo no le va a aumentar en calorías. Reírse, y escuche bien, por 15 segundos, añade 2 días de vida a tu existencia. Santo. Ay, a reír. A reírse, no te quieres morir, comienza a reír. Ríete del bill que llegó. Cuando te llegue con Edison, 300. ¡Oh, Dios mío! Como hace Jonathan. Jonathan ve el bill y manda texto. Sigue, hey, you guys, please turn off the light. Yo me lo imagino estresado allá en la casa. Ríase del bill y diga, si tan solo con Edison supiera que no tengo plata para pagar. Los chinos, escuche esto. Los chinos se ríen más que cualquier otra cultura en el mundo. Los chinos siempre se están riendo. Pelean riendo. Usted no lo ha visto.
que uno dice que están ahí hablando, están peleando, riendo. ¡Cocíname! Eso es rápido. ¡Wow! ¡Qué alegría! Ellos han aprendido a reír. Por eso es que los chinos tienen más vida que las demás razas, porque han aprendido a reír. De acuerdo a un estudio del psicólogo alemán Michael Tips, en la década de los 50, la gente, cuando la gente tiene 50 años, ríe un promedio de 18 minutos al día. En aquel entonces, en los 50, en los años 50, la gente reía 18 minutos al día. Hoy se estima que la gente no ríe más de 4 minutos al día. Gente amargada. O sea, gente que se levanta enojado. El doctor Lee Bird de la Universidad de Loma Linda en California demostró que cuando tú te ríes, tú liberas energía de forma similar al placer que te da una relación sexual. Si no lo sabías. El doctor Michael Miller de la Universidad de Maryland encontró que la risa puede mejorar la circulación y el sistema cardiovascular funciona mejor cuando la gente se ríe. Un estudio irlandés señala que la risa aumenta la presión arterial. Sube por un momento cuando paramos de reírnos. Similar a lo que ocurre cuando tú haces el ejercicio en el gym. Un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt encontró que la risa quema un poco más, escuche, de una caloría por segundo. Ríense. La gente sonríe solo un 35% de lo que se cree que ríe. Yo dije que la gente no se ríe más de 4 minutos al día. Algunos hicieron, no, yo. Es que uno piensa que uno se ríe más al día y no es así. Desde que te levantas te encuentras con el tren 7 que va cargado. Todo contrario. Te levantas y te encuentras que te estacionaste en el lado equivocado. Un ticket. Y hay un ticket. Y ya se le fue el gozo y alegría. Se levanta uno y mira así a la persona que duerma al lado de uno. Y uno se levanta y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Oh my God. Eso no me pasa a mí, ni a Diego, ni a ti. Pudo ser un peluche, pudo ser una almohada. Sí. I don't know. La risa libera endorfinas en el cuerpo con el mismo efecto que una intensa sección de ejercicios. Empiece a reír. No permita que nada le robe la paz. Miren esto, no lo sabía. IBM, AT&T, Kodak, Ford y General Electric. Y ahora el Banco de América, entre muchas otras, han adoptado que si un empleado no sonríe, hay que sacarlo del trabajo. Usted va a TD Bank, vaya a TD Bank, todo el mundo sonríe. Yo voy a TD Bank y me conocen. Actúan como que me conocen, no sé si es porque le debo o es por la alegría de verme. En TD Bank y Bank of America se ríen con uno desde que uno llega. ¡Ay! ¿Sabe que el vendedor que sonríe por lo regular tiene la venta segura? Pero cuando la gente vive amargada, la gente no llega a nada. Solo 10 a 15% de la risa es resultado de una broma hecha por terceros. La mayoría son respuestas a situaciones sociales. Usted no ha visto esos shows. Hay uno que a mí me fascina, Funny Home Videos. Y otros que uno se ríe de la desgracia de otro, ¿no? ¿Sí? Aquel se cayó una escalera, se escocotó y uno acá. ¿Verdad? Y usted se está riendo también, ¿ah? Porque se va a soltar esa carcajada. No importa el lenguaje, la gente se ríe de la misma forma en todo el mundo. La sonrisa es un lenguaje universal. Cada ja, si no lo sabía, dura aproximadamente un décimo de segundo. Ja. Pero ese décimo puede cambiar tu vida.
La risa no depende de un solo sentido, la cual es evidente si pensamos que la persona también sorda se ríe. Si no lo sabía, los sordos se ríen, que yo no lo sabía. Y que se puede reír uno de algo que escuchó hace dos días de la misma forma, como si lo estuviera escuchando al instante. A veces uno dice, Dios mío, y se acuerda de lo que dijo la gente y uno se ríe. Especialmente cuando le están metiendo embustes a uno. ¿Sabe? Usted nunca le han metido embustes que uno dice, eso solo se lo cree él que lo está contando. Recuerdo una vez que vino un predicador y dijo que él era de la división 82 del ejército norteamericano. Y que se tiró del avión y que no le abrió el paracaídas. Wow. Yo dije, jamás en mi vida he escuchado un paquetero así. Se cayó a 25 mil pies de altura y solo se lastimó una uña. Por amor a Dios. Yo dije, ¿en qué película habrá visto eso? La risa no depende de un solo sentido, lo cual es evidente si pensamos que las personas a veces tienen que poder complementar la risa con otras personas. Aprenda a sonreír. Si alguien se está riendo, ríase también. No se enoje. No haga como el amigo mío Víctor Gómez, que íbamos caminando y tropezó y cayó en el suelo. Y en vez de reírse, hizo que estaba haciendo push-up. ¿Víctor qué hace? No, haciendo push-up. Please, dígame la verdad, se escocotó ahí. Estamos vivos para la gloria del Señor. Tú piensas a veces que solo los humanos se ríen. Te equivocas. Los monos, los simios se ríen. Los perros se ríen. Y si no lo sabías, las ratas son los animales que más se ríen. Se ríen cuando ven las trampas y dicen, ¡ja, ja! ¡Qué bobo! Ese queso me lo voy a comer. Y por eso es que tú buscas trampas nuevas, le pones el queso al lado arriba, un pedazo de salchichón dominicano, wow. Le pones una ala de pollo, buscando cómo capturar a la rata, y la rata acá riéndose, si él tan solo supiera que ese es mi próximo lunch. Estudios indican, y ya estoy por terminar, que si un hombre hace reír a su mujer o a una mujer en la primera cita, la va a mantener por el resto de sus días. Hágala reír. Steven la hizo reír, dice Elena. Steven la hizo reír cuando sacó la cartera y no tenía plata. Eso me lo contó Elena, habla con ella después. Ay, no, she did not. Un niño ríe 400 veces al día. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has reído en medio de este sermón? Un estudio reciente reveló que el 64% de las personas sonríen menos de 20 veces al día en su casa. Y 72% sonríe menos de 20 veces en el trabajo. Cuando la gente se ríe demasiado, lo llaman loco. Lo llaman sinvergüenza. Lo llaman el payaso. Pero el Congreso Internacional del Humor encontró que esa gente son las más que duran con vida y son la gente que más gente los busca. Porque cuando hay una fiesta hay que llevar al payaso. Al que hace reír a todo el mundo, el que cuenta los mismos chistes y nos hace reír nuevamente. Nos reímos 6 veces más cuando estamos en compañía de otras personas que cuando estamos solos. La gente se ríe sola, si no lo sabían. Pero trate de reírse solo donde no lo vean, porque van a decir que usted está loco. ¿Usted no ha visto gente en el tren que de momento empieza? No los veo. Es que se están recordando de algo que le pasó. Las carcajadas grabadas se introdujeron en los programas de comedia para inducir la risa del espectador. Usted ve cuando le ponen un programa cómico, esas risas las ponen para que la gente se ría. Porque cuando tú escuchas a alguien reír, la risa es contagiosa. Tan temprano como en el siglo XVI, el poder sanador de la risa era reconocido por la comunidad médica griega. El humor ayuda a conectar los hemisferios del cerebro. Cuando usted se ríe, el lado izquierdo se conecta con el lado derecho.
Y eso es lo que permite entender el contenido verbal de la broma. El lado derecho del cerebro interpreta si es gracioso lo que dijeron o no. Así que cuando alguien te hace un chiste bobito de eso, este lado dice... Y uno se ríe de la bobada de la gente. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has llorado de risa? Esto es posible gracias a que las carcajadas intensas estimulan los mismos conductos que se activan con el llanto. En vez de estar llorando, empieza a reír. Y que si lloras, sea de risa y de gratitud. Con tan solo anticipar que nos vamos a reír, ya sea que estamos próximos a esa persona, ya nos echamos a reír. Cuando uno ve a alguien y dice, este la va a hacer tarde o temprano. Yo veo a Guillermo y yo siempre digo, déjame ver qué locura hace Guillermo hoy. Y solo de verlo digo, bueno, no ha hecho nada todavía, me preocupo, Cecilia. Cuando no lo veo haciendo una de las DEM, me preocupo, tiene que estar enfermo. En su libro Anatomía de una Enfermedad, el doctor Norman Cousin narra cómo se curó de una condición médica con un tratamiento que incluía dedicar tiempo a ver películas. Uno tiene que aprender a sonreír. Dijo un hombre que se llamaba George Eliot, cuando tú ríes vas a tener amigos. Si llevas el ceño fruncido vas a tener arrugas. La vida es como un espejo. Tú tienes mejores resultados cuando te ríes de la vida. Cada risa te hace un día más joven, dice un proverbio chino. Si solo tienes una risa y una sonrisa, dásela a la gente que ama. El reírse es una terapia de gratis. Debido a tu sonrisa y a tu reír, haces tu vida más hermosa. En la vida, y termino con esto que le pasó a una mujer que se llama Milena en Brownsville, Texas, en un lugar que se llama Lubis. Ella era mesera. Todos los días llegaba un señor de 89 años. El nombre de él es Stuart. Su apellido es Box. El hombre llegaba amargado, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él llegaba al restaurante y cuando alguien le decía, may I help you, le hablaba malas palabras. Si el mesero le decía, ¿quiere café?, lo maldecía. Nadie quería atenderlo. Pero Milena llegaba ya y cuando él la maldecía, Milena se echaba a reír. ¿Quieres café? Bla, 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 bla. No te apures, te lo traigo con azúcar. Lo atendió. Cada vez que llegaba el hombre, ella tenía que correr de la casa para atenderlo. Le pagaban overtime para atender al viejo. Milena Salazar escuchó todos los días las maldiciones del viejo, pero ella simplemente se reía. Un día estaba esperando al viejo cascarrabia y el viejo no llegó. Pasaron 2, 3 días, el viejo no llegó. Al tercer día vio el obituario que Mr. Stuart Box había fallecido. Eran las navidades de diciembre del año 2008. 2 días antes de la Navidad llegaron unos abogados a Lubis. Entra y preguntan por Milena. El dueño dice, ella es Milena. Pensaban que eran agentes de seguridad o algo por el estilo. Agentes o oficiales de la ley. Abrieron los maletines y le dijeron, señora Milena, el viejito cascarrabia pensó tanto en usted que antes de morir se echó a reír. Y decía, ¿cómo es posible que ella me aguantaba? ¿Cómo es posible que yo le hablaba mal y me decía con azúcar o sin azúcar? ¿Con leche o sin leche? ¿Bacon o jamón? Y mire, se echó a reír tanto que nos llamó y cambió el testamento. La casa
del señor Stuart es tuya. La cuenta de banco es tuya. Y el carro clásico del 1957 también es tuyo, que está valorado en $200,000. Y todo porque ella sabía reírse ante las situaciones de la vida. ¡Ría! Y su vida va a cambiar. ¡Ría! Y Dios te va a bendecir. En vez de estar llorando por lo que está pasando, ¿por qué no te ríes y le dejas ver al enemigo que todo va a estar bien? Cuando llegan esos momentos de estrés y tú no sabes qué hacer, en vez de llorar, dile al diablo para que lo escuche: Satanás, haz conmigo lo que te dé la gana. Atácame como te dé la gana. Dame la enfermedad que te dé la gana, pero a ti no se te puede olvidar que Jesucristo es mi sanador. Y suelte la carcajada. Y cuando sientas que tu hogar está a punto de dividirse, échate a reír. Y dígale al diablo: ¿sabes qué? A ti se te olvidó que lo que junta a Dios no lo separa el hombre. A ti se te olvidó que Dios es mi proveedor. Aprende a sonreír. Entonces diremos como el Salmo: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra lengua se llenará de risa. Y nuestra boca de alabanza. Empieza a sonreír, ríete. Disfruta la vida. Lo mejor para tu vida está a punto de pasar. Tus problemas tienen fecha de caducación. Entonces, ¿por qué estás sufriendo algo que no tienes que sufrir? Este no es el final de tu vida. El que te dijo a ti que esta es tu vida se equivocó. Esto es simplemente un capítulo oscuro y feo del libro de tu vida. Ya Dios tiene el plumero, ya Dios tiene la tinta, ya Dios tiene la página para escribir los mejores capítulos de tu vida. Creo que es mejor reír, que Dios esté en control. Nuestra vida será diferente y la gente, cuando te vea reír, va a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Póngase de pie. Santo. Ríase. 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 Aprenda a sonreír. En la vida hay que reírse. Mi papá entra a esta bodega dominicana. Las bodegas por un tiempo fueron de puertorriqueños, los puertorriqueños las empezaron a vender, ahora son de dominicanos y árabes. La mayoría, ya los dominicanos están vendiendo, también los árabes están comprando. Mi papá entra a la bodega y le dice a la muchacha: dame un pote de quimpine. Y la muchacha no aguantó y empezó a reírse. Mi papá: ¡quimpine! ¡Quimpine! Y llamó a los demás: ven acá para que escuchen al viejo. ¿Qué es lo que usted quiere? Y yo mirando de atrás: y papi, ¿por qué tú quieres? No, yo lo que quiero es un pote de... Mi papá hablaba así, se levantaba las gafas y dije: quimpine. Y ellos riéndose: que quimpine, quimpine. Y viene uno y dice: no, él está tratando de decir quimpine, el producto de limpiar. Y mi papá dijo: oh, eso mismo. Le dieron el pote de quimpine. Y mi papá dijo: no, pero para mí esto es quimpine. Y aquella mujer riéndose y todo el mundo. Y mi papá le dice: mira, un favor, dame una pasta de esa de diente. Y la muchacha le dijo: ¿crees? Le dijo: no, no, la otra, Colgate. Y mi papá le dijo: no se dice Colgate, se dice Colgate. Si yo puedo leer Colgate y decirlo en español en esa forma, ¿por qué no puedo decir quimpine? Y la muchacha bajó la cabeza. Y cuando salimos, mi papá me dijo: yo sabía que iba a ganar. Tengo un buen sentido en la vida. Era tan, mi papá se reía de todo. Y ahora mi papá estaba a punto de morir. Y en junio cumplimos casi todos los hermanos. Mi mamá era mujer de dar fruto en el mes de junio. Y estábamos todos: que no se muera el viejo en el cumpleaños mío ni en el de otro. Y ahí yo también orando, yo oré: Señor, no, en el mío tampoco.
y está hablando con mi hermana y de momento se echa a reír y dice, ah, estoy cansado, aguántame la mano. Mi hermana le aguantó la mano, se murió el viejo. Así se murió mi papá. Mi papá se murió riéndose. Le dijo, mita, ya estoy bien cansado, aguántame la mano. Se murió el viejo. Para el colmo en mi cumpleaños. Y le dice a mi hermana antes de morir, no, no, yo quiero que él me recuerde siempre. Claro. Así que en mi cumpleaños se murió mi papá, para que yo no lo olvide. Y ¿sabes qué? Me hizo reír con eso. Yo, mi papá me amaba tanto que se murió el día de mi cumpleaños. Porque es bonito eso, reír. Ríase. ¿Qué tal si mira el de lado? Ríase con el de lado. Ríase. Cuando alguien te diga algo, no te ofenda. Usted ve siempre, esto no pasa entre los hombres. Si no lo sabían, los hombres no miramos a los otros hombres. Yo nunca veo un hombre y le digo, chacho, pero bien, está delgado. Los hombres no hablamos así. O sea, un hombre nunca le dice a otro que está delgado. Es más, si está delgado, dice, chacho, yo creo que tu mujer no cocina, para darle a entender que tiene que engordar. Los hombres no andan con eso, las mujeres sí. Y las mujeres a veces ven a otra y las ofenden. La que está gorda le dice a una que está poniéndose gorda, está gorda. O sea, en la República Dominicana dice un burro llamando orejón a un conejo. ¿Sí o no? Sí. Ríase de la gente. A mi hermano David, yo tengo un hermano que estoy orándole al Señor que ojalá se fuera miembro de la iglesia. Mi hermano tiene el mejor sentido de humor del mundo, después mi papá. Mi hermano coge la vida tan en paz que hace poco alguien le dijo, oye David, estás perdiendo peso, ¿qué dieta estás haciendo? Dijo, ninguna. Pero David, tan flaco que te ve, ¿qué tú haces? Y Dios, no como. ¿Cómo que no come? No tengo plata para comer. Y se echó a reír. Y la gente dijo, wow, mi hermano todo lo coge con calma. Y David, cuando alguien le dice algo, mi hermano Quitín, y lo puedo decir, Quitín un día le dijo, David, te estás engordando. Y él lo miró y le dijo, tú pareces la letra D, esa barriga tan grande. Hey, mi hermano todo lo coge a broma. Y en la vida a veces hay que ser así. Coja la vida en broma, no se amargue más, no sufra más, no llore más, cambie su lamento en baile, baile como dice la escritura. Mire, sonría la vida, te dejó alguien, no sufra. Mire, el que se fue no hace falta el que vendrá. Es así. Yo hace poco me llamó un amigo mío y me dijo, no, la mujer me dejó, estoy triste. Le dije, dale gracias a Dios. Isaías dice que hay 7 mujeres para cada hombre, para escoger. Y le dije, con tanto homosexual, el número ha aumentado. Sonría la vida. A veces uno se amarga por cosas que no valen la pena. No sé si le ha pasado a usted. Les conté y lo vuelvo a repetir llorando. Me llegó la famosa carta del IRS. Eso no era para saludarme, Judith. Eso era, tú sabes cuando esas cartas llegan. La misma carta asusta a uno. Dice que si uno abre la carta y la carta no es de uno, es un delito federal. ¿Sí o no? Hay una amenaza ahí. De ver la carta, Gabriel, ya tú sabes que la cosa es seria. Porque dice que si un presentado se mete, $300 de multa. Pero la carta, ya me puse nervioso. Entonces cuando uno se pone nervioso que la gente te habla y tú como que no haces caso. La gente mira y uno, sí, yo loco por abrir la carta. Abro la carta y cuando la abro, solo busqué el número. O sea, en vez de leer la carta, mis ojos se fueron porque en la línea encontré el número, 3,000 y pico. ¡Ay! Me subió la presión, hermano. Me puse nervioso, es mío. Hasta la forma me cambió, la voz me cambió, la forma de hablar, porque cuando uno está nervioso la voz cambia. Ay Dios mío, uno dice ni Dios ni mío, ay Dios mío, ayúdame, si es puertorriqueño, ay Virgen. Sí, los puertorriqueños y los colombianos siempre estamos con la Virgen todavía. Ave María, Dios mío, ayúdame, ay Señor. Me puse tan nervioso. Me pasé la carta, léeme eso ahí. Yo cuando las cartas son feas se las paso, llamo a mis hijos, venga, léame en eso. Por
porque el golpe es más ligero cuando ellos lo interpretan, ¿no? Y yo acá sudando, Dios mío, mire, mi mente corrió, Rosana. Yo hasta hice un plan de pago en mi mente. Ya yo me veía hablando con Hosbern y George y diciéndole, no, que mi situación está pésima. Es a rough time, tú sabes, yo lo que le puedo darle es aunque sea 5 pesos al mes. Yo me inventando algo. Y de momento me dice, no, es que hubo un error. Y ¿cómo que un error? Sí. Mira el papel. La carta venía doblada en 3 pliegues. El último era un cheque que Asia Black me había llenado los tazos mal. Y por media hora yo me sentí el hombre más desdichado de la tierra. Pero cuando vi el cheque, levantó el pecho. Saqué el pecho, escondí la barriga. Y me sentí como Donald Trump. No lo deposité, corrí al cashier. Si yo no, esa plata hay que usarla rápido. Creo que me cobraron $86. Mire, lo filmé en 10 segundos. Lo pasé. Y el hombre me dijo, ¿cómo los quiere? Yo le dije, hasta día uno, si quiere. Solo dame la plata. Me dieron la plata. Y salí, llamé a los muchachos, vámonos, que nos vamos de compra. Me sentí como que tenía plata, pero iba riéndome todo el camino, manejando. Me hacían cortes de pastelillo, me tocaban bocina y el negro dijo, doña Toña, contenta. Porque la alegría hace la diferencia. No se amargue más, por amor a Dios, sonría la vida. ¡Ríase de lo que va a venir! Y confía en Dios. ¿Valió la pena, te pregunto a ti hoy, sufrir tanto por ese problema que ya Dios resolvió? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejar de comer 3 días en lo que te mandaban el resultado médico? Que uno asustado ahí. Una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales piensa que hasta tiene sida. Uy, se da sida ahí. Esto es cáncer, asegurado. Y se meten en el internet. No se meten en el internet cuando está preocupado que se va a morir antes de tiempo. Gente que se ponen a investigar. El esposo llegó tarde a la casa y ya se meten ahí señales de un marido infiel. Y le salen 10 cosas. El hombre llega perfumado. Ya usted llega, él llega a la casa y usted está... Chequéle la tiché, la camiseta y allá. Papi, déjame ayudarte chequeando a ver si hay un pintalabio. Un pelo, un cabello. Porque uno se deja llevar por lo que dicen ahí y uno se amarga. Mire, si usted pone sus síntomas en el internet, compre la caja de muertos ya. ¿No la ha pasado? ¿Ah? Si no, pregunte a la pastora, que era una experta. La pastora tuvo todas las enfermedades del mundo. Un día llegó y me dijo, tengo reumatismo. Y yo le dije, ¿quién te dio el diagnóstico? Google. Y compré la medicina, casi me muero. Se puso a tomar unas medicinas ahí, que para ayudar al reumatismo, que poco se muere. Yo le dije, si yo me pongo a leer todo lo que dice ahí, delante de Dios, hermano, si yo me enfermo algún día, espero no. Pero pues de alguna enfermedad me voy a morir. Y ustedes saben lo que yo tengo, no me digan. Prefiero morirme en ignorancia. Porque uno empieza a amalgarse por cosas que no son y cuando te dan el resultado dice negativo. La mamá, voy a hablar de la suegra, a ver, ¿puedo? No, anyway, ya no me está mirando. Mi suegra, yo hoy no me cocina, ya saben. Yo la llamo Walgreens porque es una farmacia ambulante. Ella tomaba 32 pastillas al día. Yo la cambié de médico, ahora toma 12. Y mi suegra no puede vivir sin pastillas. Ella tiene que ver pastillas. Ayer me llamó una emergencia, ¿qué? Búsqueme las pastillas.
Yo voy y le llevo los potecitos. Mientras ella ve los potes, se siente bien de salud, la mente. Y un día llama a la pastora y le dice, pero él no está enfermo de nada. A la brava, ella quiere que me dé diabetes, colesterol alto, presión alta. Me quiere acompañar a mi cita. Tienes que encontrarte algo. Le dice a ella, no lo dejes comer esto, que come apio, a mí no me gusta el apio, espinaca, Dios bendiga a Cecilia y las benditas espinacas uruguayas. Quieren ponerme a hacer cosas sin yo estar enfermo. Yo lo que hago es reírme. Cuando ella me dice, ¿estás comiendo apio? Sí, lo rico que es. Y todo porque siempre está buscando información. Yo quisiera, si hay, alguien me quiere acompañar algún día cuando la llevemos al médico, para que disfrute el viaje. Ella llega al médico y le dice lo que tiene al médico. Dice al médico, no, esto tiene que ser un cáncer porque yo estuve chequeando en Google y Wikipedia dice. Y el médico dice, usted no tiene nada. Mire, el médico me dijo a mí, me llamó aparte. Y me dijo, saque esta doña de aquí que me está aumentando la presión a mí. Se hizo 1,000,000 de exámenes. Como, sin mentirle, como 50 radiografías en un año. Hasta del estrés. Yo le dije, usted lo que es una bomba atómica, tanta radiografía. Hoy doy gracias a Dios que ha cambiado. Ahora cuando hace poquito, mira que tengo, llévame a este examen. Y yo le digo, déjame ver qué examen es. Un examen bioquímico del estrés. Le ponen un nombre fancy ahí para hacerlo más grande. Y yo, para cobrar más, eso es. Y yo le dije, yo no te voy a llevar. Y me dice, no, porque es que quiero saber si estoy estresado. Le dije, mírame a los ojos. Tú estás más estresada que yo. Y me eché a reír y me dijo, no voy, nada, ese médico es un pillo. Está cambiando la actitud, cambia la actitud. No le demuestre a nadie que usted está lleno de pena, sonría. No empiece a actuar como que es el fin del mundo, empiece a sonreír, camine, alégrese en la vida. No sea la víctima más, sonría. No pongo a bobadas en Facebook diciendo estoy aquí triste y agobiado. Me siento como el mártir del Calvario después del Vía Cruz. No, ponga ahí cosas, ponga cosas alegres. Que el que está esperando verte triste, te vea contento. ¿Y sabe qué termina la gente echándose a reír también? Dice, pues mira este, tanto mal que le hago y el hombre contento. Como dicen en Puerto Rico, feliz como una lombriz. Porque la lombriz, no importa lo que pase, se sigue moviendo. Usted la corta en dos y los dos pedazos se siguen moviendo. Sonría, sacúdese. Dios está con usted. Oramos, Padre, te damos toda gloria. Te damos toda gloria. Te damos toda honra. Gracias, Señor, por hacernos sonreír. Danos alegría que sobrepase todo entendimiento. Ayúdanos a reír cada día mirando las hazañas. Me imagino a tu Hijo Jesús cuando estaba a punto de morir y dijo, consumado es. Y al tercer día se levantó. Diablo, si pensaste que me habías acabado, te equivocaste. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie me quitó la vida, yo la puse y la volví a tomar. Porque yo soy el Dios de poder. Padre, dale alegría a los hermanos. Que ninguna prueba, que ninguna lucha les robe la paz. Que aprendan a sonreír, que se rían de las cosas que pasan.
que miren las situaciones de la vida y puedan sonreír, porque tú eres un Dios de poder. Gracias te doy, buen amado, buen Señor. Gracias te doy por la vida. Gracias te doy, Señor, por las cosas que pasan, que a veces no las entendemos, después se convierten en acciones de risas y alegres. Diga conmigo, Señor, en esta tarde yo te pido que me hagas sonreír, que tu paz esté conmigo y que desde hoy en adelante tú me dejes ver que tu palabra es la verdad y que pronto seremos como los que sueñan y que nuestras vidas se llenarán de alegría, de sonrisas, y se llenarán de bendición. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, entonces, entonces, nuestras bocas se llenarán de risa y nuestras lenguas de alabanza, y dirán entre las naciones que tú has hecho cosas para nosotros. Te doy gracias por cambiar mi actitud y hacerme sonreír. Bendito sea tu nombre. Den un aplauso al Señor.